Hoy nos encontramos aquí las pistas de tenis de pade de Guadalmina, estas increíbles pistas y que, bueno, pues tenemos también una joven promesa, muy joven, que empezó con dos años, nos lo presentó Ariel, eh, que es el director de estas pistas y te lo agradecemos mucho porque realmente nos quedamos impactados de entrevistar a uno, un chico tan inteligente, con una mente tan abierta, ¿no? Y tan dedicado al deporte, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Y que haya escuelas también como la vuestra eh, es un incentivo más, ¿no? Buenos días. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Eh, buenas buen día. Aquí estamos otra vez. Eh, sí, con el AU que, que la verdad que ha tenido unos muy buenos resultados en Croacia. Y, y ahora, a prueba de ello, va de vuelta a Gran Canaria, a representarnos otra vez. Muy contentos y muy ilusionados por, por, eh, por su ganas, por su ilusión y porque. Está haciendo las cosas muy bien, compaginando el colegio, los estudios y entrenando bastante, la verdad. Y se están viendo los resultados. Claro, este es un deporte y además para todo el año, ¿no? Porque no, espero, espero que no cierren las pistas este invierno, ¿no? No, <laughs> ¿no? no, no, no. No, que tengo escuela, tengo muchos niños, eh, tanto en tenis como en padres. Somos cuatro o cinco profes trabajando habitualmente en la semana. Eh, poniéndole muchas ganas, mucha ilusión, después de lo que hemos pasado eh, ha vuelto eh, las actividades normales eh, con mucho con mucho éxito, con muchas ganas. Tenemos tenis desde eh, chicos de cuatro años, 5, 6, pádel igual y bueno, y aquí te dejo con la con la promesa. Bueno, la verdad es que te felicito porque fíjate no no es fácil no conseguir ya esos logros no ya croacia no con los jovencitos que eres. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Amor? Bueno, muy muy bien, muy ino inolvidable y muchas gracias por venir a entrevistarme. Claro, bueno, claro. Entonces que tenemos que agradecer que representes a España, que representes el deporte en todos los lugares, ¿no? Pues eh, hablamos un poquito de a qué te has enfrentado, cómo has visto la situación, ¿has sentido algún miedo en algún momento? Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia? Transmítanosla para que nos demos cuenta de cómo ha sido todo. Bueno, el torneo muy bueno, muy buena organización y todo, y los partidos muy duros. Sobre todo los cuartos, la semifinal, que fueron casi todos en, los, en el tercer set. Todos los partidos fueron muy duros, eh, cada niño que representaba a cada país jugaba muy bien y la verdad es que me ha gustado mucho ir a Croacia. Espero repetir el año que viene. ¿Qué te traes de esa experiencia? ¿no? De todo se aprende ¿no? y todo eso es para evolucionar. ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué has aprendido? ¿Te has dado cuenta de tu fallo? ¿Te ha abierto más la mente? ¿Qué experiencia te has traído como deportista que eres? Bueno, el esforzarme, el luchar en cada bola, en cada set, en cada punto. Y bueno, la verdad es que me esforcé mucho, intenté llegar lo máximo posible con unas buenas sensaciones de cara al torneo de Gran Canaria y muy bien, la verdad, buenas sensaciones allí. Claro, has cogido más técnica, ¿no? Sí, <laughs> con, con la experiencia también de, los, de tus contrincantes y eso, bueno, pues eso ya ¿eh? va avanzando mucho, ¿no? Sí. Y bueno, cuéntame ahora este viaje a Las Palmas, cómo lo vas a enfocar, eh, has cogido algunos trucos, cuéntame, cuéntame cómo vas. Lo primero, agradecer a todos los patrocinadores, a mis padres, a mi familia, por apoyarme cada día. Y bueno, sí, eh, vengo entrenando mucho para poder hacer buenos resultados en estos grandes torneos. Muchas gracias. Voy a preguntarle al profe aquí, al experto, a Ariel, ¿cómo se enfoca? ¿No? Un entrenamiento, un entrenamiento, ¿no? Para un chico que cogió la raqueta, que no, que era más grande la raqueta que que él, que prácticamente, ¿no? ¿Cómo se enfoca un niño desde primero, desde el principio, no? Para que realmente hable, amen el deporte, ¿no? Y que vayan cogiendo las técnicas, ¿no? Que bueno, tú sabes que siempre los malos hábitos, luego se quedan, ¿no? Entonces hay que, desde primera hora, más importante los hábitos que otra cosa, ¿no? La verdad que has hecho una gran pregunta, ¿eh? Eh, la verdad que sí, venimos trabajando eh, de chico de una manera, después eh, fuimos eh, cada vez eh, viendo eh, cómo él iba avanzando, qué es lo que iba fallando, qué es lo que le iba faltando, y después empujamos, eh, siempre depende del torneo que es, la superficie donde se juega, ahora este torneo se juega en tierra batida. Eh, nosotros habitualmente entrenamos en dura, porque en el club tenemos dura, entonces esta semana estuvimos entrenando eh, fuera, la semana pasada hubo un torneo eh, de sub-13 que él todavía tiene un año, y medio, un año y medio menos y lo llevamos también a competir, le fue muy bien, perdió en cuartos, ahora... Eh, lo llevamos para que coja eh, ritmo de, de pista y ahora esta semana estuvo entrenando en, en otro club aquí de un amigo en Estepona. Eh, preparando con él, somos tres profes, la verdad que trabajando con él, porque trabaja físico, le hemos metido físico porque dimos cuenta que le faltaba un poquito más de plus, que los chicos entrenan mucho, entrenan cada día 4 o 5 horas, él no, porque él no, no puede compaginarlo con el estudio, entonces él entrena tres veces en pista y dos veces de físico, pero eh, tuvimos que compaginar un poco más de pierna, piscina. Eh, eh, poner, incorporar a un preparador físico que le, que le busque un, un poquito más en las piernas y, y así que vamos eh, todo el tiempo buscando un poquito más. Entrenamiento importante. Todos los días entrenas, ¿a por el colegio tienes que compaginar? Que no te había preguntado, ¿cómo entrenas? Entreno tres días en pista, dos días físico y la verdad que a veces entreno tres días físico, depende de cómo tenga los estudios, de cómo vaya, si voy bien. Pero si voy aprobando y todo, voy entrenando un poquito más. Bueno, ahora menos duro, más estudio ¿no? O más niveles y bueno, pues hay que compaginarlo un poco de todo. Querer es poder, ¿no? Se dice, ¿no? Y así ahí es lo que hay que transmitirle a tus alumnos, ¿no? Que Eso, querer, tener... querer, querer es poder. Y sí, de chiquito... Eh, hay que empezar, hay que empezar de chico, eh, meter físico, dejar un poco los teléfonos, eh, las redes y hacer un poquito más de trabajo, eh, no solo de venir y jugar una horita, sino hacer un poquito más de físico, trabajarse, prepararse para jugar un torneo, porque al final todos los chicos que, que intentan algo están preparados y se preparan. Elena, te quiero pedir. Eh, eh, un momento para agradecer eh, a los patrocinadores de Agus, que sin los patrocinadores no podríamos estar eh, haciendo lo que estamos haciendo estos últimos meses, eh, al de Occidental, que es un señor que, eh, un ex jefe que me está ayudando, que, que tiene una inmobiliaria muy grande acá en Guadalmina y en toda la zona de, de Nueva Andalucía, eh, después también a Cárnicas de Exportación, eh, al, al Club, a Racket y... Tecnifibre, la marca. Que muchas gracias a TecniFibre por darme las raquetas, la ropa, el raquetero y todo para que pueda seguir aprendiendo y jugando. No, qué bonito. Eso empresario, ¿eh? Que ve que esto les da ánimo a estos chicos. Claro que sí, ¿eh? hay que destacarlo. Porque, la, la verdad que en estos momentos difíciles, como está la situación y que eh, está todo difícil y que todo es eh, mucho dinero, que vengan eh, patrocinadores, eh, quieran ayudar y porque lo ven que trabaja y tiene ganas, la verdad que es, es hay que destacarlo. ¿no? Pues muchas gracias, enhorabuena, hago una vez más, darte mucho ánimo para tu viaje a Las Palmas y ya nos contará la vuelta, ¿vale? Muchas gracias. <laughs> gracias a vosotros.